El día de ayer, el Politécnico Gran Colombiano, en su unidad investigativa, profesores, estudiantes, hicieron un trabajo muy importante que le presentaron al país. Es una versión en multimedia que ustedes pueden ver en el enlace que está con este video. Y allí se muestra el tema de cómo se han criminalizado a los jóvenes en Colombia del año 2000 al año 2018. Estamos hablando de personas entre 15 y 25 años que, según la propia fiscalía, fueron procesados por rebelión o por terrorismo y rebelión, 10.471 jóvenes, de los cuales, pues, apenas el 4% terminaron con un proceso y con un juicio. Es decir, que el 96%, casi 10.000 jóvenes de, insisto, 15 a 25 años, fueron capturados arbitrariamente, fueron presentados en los medios masivos de comunicación, exhibidos como trofeos de guerra, y finalmente, pues, eran personas totalmente inocentes. Esta es una cifra inmensa, de los casos que la propia fiscalía reporta de personas inocentes detenidas injustamente y presentadas como guerrilleros, presentadas como terroristas. Es interesante ver cómo en Colombia ha existido realmente una política sistemática de criminalizar la protesta, de mirar a los jóvenes como si fueran delincuentes. La mayoría y muchos de estos casos ocurrieron en ciudades, pero también muchos, muchísimos más ocurrieron en las zonas rurales del país. Por lo tanto, invitamos a que analicemos este fenómeno. Hemos visto últimamente en las movilizaciones en Colombia cómo se detiene mucha gente. En Bogotá, en estas semanas que pasaron, también hubo cientos de detenidos, de personas que fueron llevadas a lugares de detención. Lo vimos también en otras ciudades de Colombia. Nuevamente, el uso excesivo de la fuerza por parte del SMAT, jóvenes mutilados, sin ojos, etcétera, golpeados, encarcelados injustamente. Eso se vuelve algo cotidiano. Pero esta cifra de 10.000 jóvenes detenidos arbitrariamente, judicializados como terroristas, judicializados como rebeldes, pues nos pone a pensar en la necesidad de cambiar las políticas de seguridad en este país, la necesidad de revisar qué es lo que está haciendo la fiscalía y también cómo reaccionan los medios de comunicación frente a este tipo de noticias. Hoy se están moviendo en el Congreso una cantidad de iniciativas para reprimir la protesta social, para prohibir que la gente salga a la calle, para que la gente marche por los andenes, para que la gente no ejerza ese derecho fundamental a la protesta social. Nosotros creemos que todos estos proyectos son inconvenientes y que se necesita una regulación democrática con una ley estatutaria que regule derechos fundamentales para que se haga ver que en Colombia la protesta es un derecho. Este año han ocurrido más de 4.000 protestas en el año, es decir, no sé, estamos por el orden de 80, 90 protestas al día, y eso significa que la gente está inconforme con las políticas de este gobierno, como lo ha pasado en el Ecuador, como está pasando ahora en Chile, bueno, como pasa en muchos países de la región y otros lugares del mundo, y por lo tanto se necesita una regulación democrática. Si no es así, es mejor que siga ese vacío de los artículos sobre protesta que la Corte declaró inconstitucionales.